ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Muy buenas tardes, nuevamente nos encontramos por M1220 en el programa Entre Ustedes y Nosotros. Hoy el programa este que tiene unos conductores y columnistas muy variados, pero ahora estamos los dos que somos planta permanente, junto con Osvaldo Pérez San Martino, me acompaña, que está de viaje, que si Dios quiere la semana que viene vamos a tener acá también, o sea que vamos a tener el trío más mentado entre... con la presencia de una abogada como nosotros también, pero que tiene el expertise periodístico que a nosotros nos falta y sobre todo que también, aparte de ello, es locutora profesional, que es María Luján Batallán, que pasó un momento complicado de una gripe muy fuerte, sí, que pensó que tenía COVID, pero afortunadamente no fue así. Gracias, Luján, nuevamente, y ya sabés que sos... lo acabo de decir al aire, sos planta permanente acá en nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Estamos acá en esta tarde que tenemos la suerte acá en Ecomedios de poder mirar por la ventana, bueno, y ver este cielo que está plomizo, tremendo, sin lluvia en este momento. No quiere decir que dentro de 3 minutos estemos nuevamente con toda la lluvia. Pero este cielo plomizo es un poco, digamos, como que el espejo de la política, Jorge... Sí, tal cual. No dudaría, me parece acertadísima la descripción. Hiciste, la tarde está gris, creo que es un tono más suave que el de la política. Yo diría que lo nuestro es gris casi negruzco, y con esto no quiero ser apocalíptico, pero realmente vemos que es un gobierno sin rumbo, es un gobierno, como dijo... Prat Gay, que está sufriendo golpes de Estado en cuotas. Ojalá termine su mandato, pero realmente se puede soportar con un gobierno con este grado de incertidumbre. No me canso de repetirlo, algo que decía un maestro de la economía, uno de los pocos candidatos que tuvo la Argentina para ser premio Nobel de Economía, que es Julio Hipólito Olivera. Julio Hipólito Olivera solía decir en sus clases magistrales en la Facultad de Económicas, decía que la incertidumbre antes que el error eran los que producían consecuencias más graves en el sistema económico de un país. La incertidumbre antes que los errores. Y acá vivimos en un plano de absoluta incertidumbre. Siempre. Y de absoluta... falta de confianza, la palabra del presidente está absolutamente devaluada. El presidente es un hombre de muchas palabras, pero por cierto, con una relación muy esquiva con la verdad. Sí, estamos realmente con aparte de la palabra devaluada, estamos con un riesgo país de 2.736 puntos y a su vez con un dólar que está en la cantidad, 16 tipos de dólares que ya tenemos, estamos con el tema económico tremendo, ¿no? Y creo que vos tenés una solución por lo menos para escuchar, a ver que nos abra un poquito la cabeza a alguien que conoce muy bien la economía de nuestro país, ¿no? Que lo conocemos ambos, que es Osvaldo Bebo Granados, que el otro día se lo dije, yo estaba estando fuera de Buenos Aires, alguien con una experiencia riquísima y aparte con una claridad de pensamiento increíble, estaba con el programa de Carlos Pagni, Odisea Argentina, y realmente lo que lo estábamos escuchando, nos quedamos asombrados por la claridad conceptual, la forma concreta. Claro, yo no lo digo porque tengo también mis años, pero esta experiencia te la da la vida y te la da el haber recorrido durante tantos años, medio siglo casi, en el caso de Bebo, la City. Gracias por acompañarnos esta tarde. Sabemos que tenés otro compromiso radial en otra señal, Rivadavia, y queremos aprovecharte estos minutos para que nos... hagas una semblanza de cómo estás viendo esto y cómo puede resistir este gobierno con una pertinaz tozudez para
poder finalizar su mandato constitucional. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, a ver, hay una sorpresa esta tarde. Hay muchos rumores, muchas versiones. Repuntaron los bonos, repuntaron mucho las acciones. Y se está hablando de cosas bastante interesantes. Vos sabés que hay un lobby muy importante que es el Círculo Rojo. El Círculo Rojo, vos si querés, te lo completamos, está compuesto por banqueros, en este caso puede ser Brito, del Banco Macro, puede ser alguien del Banco de Galicia, puede ser Onequian, puede ser alguno de los otros muchachos que forman parte del Círculo Rojo. El Círculo Rojo, aunque le dijo que lo tenía que haber hecho antes, está, para tranquilizar todo, está a favor de la entrada de Sergio Massa como jefe de gabinete. Y que Sergio Massa se haga cargo de economía, de la jefatura de gabinete, del Banco Central, de la aduana, etc. Al mismo tiempo, estaba un poco, pero eso indicaba que Alberto Fernández daba un paso al costado. Indicaba también que parece que le había sacado la posibilidad, esa posibilidad, que Cristina el sábado, cuando la convencieron a alguna gente de la Cámpora que no era Sergio Massa porque ellos le desconfían, y que tenía que ser Capitanich. Esas fueron las versiones de Atao. Esta tarde la versión es que Sergio Massa habría ganado la pulseada e iría como jefe de gabinete. Entonces se produjo una reacción muy fuerte hoy en los bonos, en las acciones, que a mí me llamaron bastante la atención y sí, por eso estuve tratando de averiguar qué es lo que estaba pasando. Entonces me están diciendo que está ganando la pulseada, que ganó la pulseada Massa, que sea inminente, que sea jefe de gabinete. Yo te lo digo como versión, no te lo doy 100% seguro, pero te estoy explicando la reacción que hay en los mercados en este momento. Esto que te estoy diciendo, ese no está en ningún lado, te lo estoy planteando así como todo, porque tres o cuatro fuentes más o menos significativas sí, que tengo en el microcentro me lo acaban de señalar. Sí, que no es, sé si y hoy sería inminente, antes de que llegara Batakis, porque teóricamente Batakis, según lo que me informaron... Él la dejaría Batakis como secretaria de Hacienda. Claro, quedaría como cargo de Economía. De Economía, claro, pero lo que él está pidiendo, que todavía, según lo por lo menos hasta hoy al mediodía no había, era la autonomía de gestión y más poder que está pidiendo como jefe de gabinete. Él lo que quiere autonomía de gestión, pero ¿qué pasa? Ahí, como bien vos decías, ¿no? Está el tema de la Cámpora, el tema de Cristina y todos estos temitas. Yo creo que solamente llega si ven que no tienen otra alternativa, si ven que están encerrados. Vos viste que hay una contradicción muy grande. A la mañana insultaba al campo, Alberto, hablaba en contra de la meritocracia, el individualismo, y a la tarde sacaban un circular del Banco Central sacando un dólar soja. Esta es la contradicción más fuerte que tiene el gobierno todo el tiempo. O sea, a la mañana te insultan y a la tarde te daban más parte de lo que habías pedido. Es más o menos, es ridículo esto, pero sí, es plantea para así. Es lo mismo que yo, yo a vos te insulto y a la tarde te hago caso y además... Sí, venís y me acaricias el pelo, sí, no tiene nada. Exacto, por eso, no tiene sentido, pero es así. Sí, sí. Yo creo que vamos a tener que llamar a un psicólogo también para que nos analice realmente la esquizofrenia con la que se está manejando esta gente, que es bastante, pero bastante temible, ¿no? Por otra parte, yo creo que tuvo esta señal positiva que se está teniendo de que los bonos y las acciones hayan subido, también tiene que ver con que Batakis por lo menos logró nada, porque dicen, ay, logramos 400 millones de dólares, o sea, para un país 400 millones de dólares es más o menos dos días de importaciones, un día y medio, ponele. Y hoy claro, se estaba festejando también los 200 millones de dólares del BID, ¿no? También. Sí, pero eran 500 millones y nos dieron 200 porque hubo un mensaje de último momento de Biden, que algo le diera, porque el presidente del BID no nos quería dar absolutamente nada. Y también hicimos méritos con Carone, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que a esta altura, yo creo que están muy encerrados. Yo creo que lo que se está discutiendo ahora con los gobernadores, y que hoy se discutió con los gobernadores, es la llegada de Massa. ¿Hasta qué punto? Porque Alberto no quería dejar el poder. Prácticamente, si le dejás todo a Massa, lo que te estoy diciendo, lo que está pasando, es como decirle, che, Alberto, anda a cuidar al perro, llevarlo a pasear al nene, al bebé,
déjame que yo me arreglo todo, lo que, sí, es que Massa es así. Si a Massa le dejas el poder, listo, se terminó. Se terminó, sí, sí, enseguida se lo toma. Y... Él no va a ser una figura decorativa. No. Él te dice, correte, que ahora vengo yo. Olvidate. Pero ¿no te llamó la atención que yo ya lo estuve viendo? El domingo en TN y Morales Solá, el día lunes, ya estaban militando Massa jefe de gabinete. ¿Eh? Así, claro. Así como el círculo, sábado estaban militando. Yo te digo una cosa, sí, es el círculo rojo que lo quiere a Massa allá. Ahora, la pregunta mía círculo es, rojo. Uno que lo conoce a Massa y que sabe también que es el mismo, no recurramos a esos archivos de voy a meter preso a los ñoquis de la Cámpora, conmigo, que terminó también con el sueño de Diana Conti y de Cristina Eterna cuando ganó la elección aquella, pero uno que lo conoce, yo conviví 4 años con él en la Cámara, sabe que también es una persona que no es muy mutable en sus cambios de opinión. O sea, ¿de dónde viene esa... con el único objetivo de ser presidente de la Nación? Porque él dijo que quería ser presidente de la Nación desde que estaba en la escuela secundaria. Él dijo, yo voy a ser presidente de la Nación en ese momento. Así que, en el fondo, todo lo que hace es tratar de llegar. Puede estar a favor tuyo, en contra tuyo, siempre y cuando vos le sirvas de escalón. Si vos le servís de escalón, no interesa la ideología. Puede ser el preparativo para que... Para ser candidato. Para ser candidato, y puede ser que lo que... Allá más sabés que Massa es el único que tiene relaciones con Estados Unidos, más o menos aceitadas. Sí, 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 sí. El único que tiene, de todo el gobierno, el único que tiene... Además, ¿relaciones con Estados Unidos, Osvaldo, o visita la embajada? Porque una cosa es ser amigo y visitar la embajada, y otra cosa es tener relaciones reales arriba. No, él lo que tiene son lobistas, Desde que lo contrató a Julián en una época, él tiene un equipo de 5 o 6 lobistas en Estados Unidos. No hay gente paga, no te olvides. Gente paga. ¿Y quién lo paga eso, no? Porque ya que estamos... Massa tiene plata, querida. Ah, qué suerte. Bueno, porque era un chico venía de la UCD, que viviendo en dos ambientes, dicho por él, ¿eh? Pero él tiene después mucha plata. Tiene un canal de televisión, América, tiene, está bien. Tiene un amigo que alguna moneda debe tener, que lo llama Mr. Cloro, que es Filiberti, ¿no? Y justamente su mujer recala en AISA, que claramente tiene vinculaciones con el cloro, y también tenía con Lingieri, con Mr. Cloro. Por eso yo conozco el yacht de Filiberti, que está anclado en el puerto de Mónaco, no lo conozco por mí, pero... Mira, es tan loco todo lo que pasa, los lobistas, la plata, cómo corre, que Pagni dio un dato que era impresionante el otro día. Dijo, cuando lo nombran a Scioli embajador en Brasil, lo primero que hizo es buscar conectar para que nos compraran langostinos, ¿no? O lo conocen, no sé qué otra cosa para comprar. ¿Y por qué? Porque el principal proveedor de dinero de Scioli, el empresario que puso dinero, que pone mucho dinero y además recolecta dinero para Scioli, está en Tierra del Fuego. No solamente hace el tema de los televisores y todo lo demás, sino también el tema de ese que fue, y lo primero, o sea, Langostino, lo primero que hizo Scioli como embajador de Estados Unidos, conseguirle otro negocio al que le suministra el dinero. Chernajovsky. Exacto. Dios mío. Ahora... A esta altura tenés que decir todo, porque si no... Seguro. Uno conoce que... A ver, a esta altura, yo creo que el Círculo Rojo está haciendo fuerza para normalizar esto, porque ellos tampoco quieren perder plata en medio de un crack en la República Argentina. Ellos no quieren perder plata, no quieren un 2001, quieren normalizar un poco la cosa hasta las elecciones, y por eso apostaron a Massa. Claro. Ahora, yo te pregunto, sí, vamos a suponer que diga Massa, ¿qué hacemos con los piqueteros, Grabois? Es la corriente creciente y combativa, ¿qué hacemos con ellos? Y esa gente va a seguir reclamando porque, a ver, el negocio de Grabois es otro. Grabois lo conozco bastante bien, es ahijado, de, ya que estamos hablando de tantos comentarios que estamos haciendo, que mucha gente a lo mejor se lo está perdiendo por no estar escuchándonos. Grabois es ahijado de Pila Bautimal de Julio Bárbaro. O sea que le conozco la historia bastante bien. Grabois es un muchacho, yo soy muy amigo del Papa, esto es público y notorio,
Y sé que su relación con el Papa era también media con claros y con oscuros. Grabois es un chico que nunca laburó. Vivió siempre el padre, tiene un campo muy importante de la familia en el Ortondo, en Santa Fe, muy importante. Donde justamente en el Ortondo fue donde el otro día rompieron un silo bolsa, ¿no? Exactamente, fue allí. Muy bien, María Luján, muy bien ese dato. Pero este muchacho lo dice en un video claramente, nosotros necesitamos apretar a la gente para sacarle plata porque si no, no podemos sostener todo lo que estamos sosteniendo. Ese muchacho llama a la violencia. A él no lo van a conformar con un cambio de figuritas porque él quería el ingreso básico universal, aún sabiendo que ese ingreso básico universal era imposible porque no se le puede sacar leche a las piedras, ¿no es cierto? Era Sí, imposible en claro. este estado. Sin embargo, él, o sea, esta gente no va a recular. Ahora, por eso digo, si el gobierno no se pone fuerte en esto y no impide estos avances en la ciudad, ya está tomando los recaudos para el sábado, ¿no? Y es bueno Yo te recomendar. digo, Sí. por todo lo que estamos diciendo, es interesante, es muy interesante lo que puede pasar en las próximas horas. Claro. Va a ser muy interesante. Ahora, más Vamos a ver adelante. si se confirma esto que tenemos y vamos a ver. Este tema está muy lindo. No, lo de Massa, yo te digo, estás dando un anticipo. Yo tengo acá La Nación Más y no aparece por ahí para nada. La información que tenés es muy buena y aparte tiene algún. Si uno empieza a tirar los piolines, ver el tuit de la madrugada de hoy de Malena Galmarini, donde Malena está diciendo directamente que estuvo revisando fotos viejas y puso un video de la campaña famosa que ganó Massa. Y, o sea, todo que eso parece que produjo bastante malestar en Alberto Fernández. Alberto Fernández queda con el poder vaciado, más todavía de lo que está. Totalmente. Vamos a ver, yo a lo mejor vamos a tener un poquitito más cuando salgan los gobernadores, viste, que yo, alguno tenga contacto con los gobernadores y te cuente qué pasó con Alberto Fernández. Yo, una de las claves es esa también. Sí, ahora, para quienes nos están escuchando y que se están haciendo muchísima mala sangre con todo lo que está sucediendo con el dólar, porque quiéralo o no, sabemos de que todos dependemos del dólar, porque lo dependemos para los insumos, hasta para cuando el envase de la leche, del Tetra Pak. Por lo tanto, todo depende del valor dólar. En este momento que sabemos que hay un dólar que sería el valor real de 3,26 y en el cual quieren pagar el dólar a la gente del campo, a los ojeros, porque ahora parece que el insulto nuevo es ojero, a los ojeros vamos a decir, 130 pesos. ¿Por qué? ¿Qué razón habría por la cual, más allá de que le inventen un dólar y demás, que alguien va a querer algo que se vende en el mundo entre 550 y $600 venderlo a $130? ¿Cuál es la Bueno, eso razón? hay que preguntarle a ellos. Hay que preguntarle a ellos si están necesitados ahora de vender o no, si prefieren guardarlo. Eso no, eso depende de cada uno. Yo creo que los chacareros, las pymes, yo creo que vendieron todas. Yo creo que los que tienen que decidir son los exportadores, son los grandes. Son los que tienen espalda para guardar en los silos bolsa bastante tiempo algo que ellos consideran imprescindible. Es así. Pese a que están recibiendo 114 pesos por dólar, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero en un momento determinado hay negociaciones políticas por encima del precio también. Exactamente. Bueno, chicos. Bueno, te agradezco infinitamente y te vamos a consultar muy seguido porque la verdad que es muy bueno verte en tanta actividad, Osvaldo. Así que Muy bien, un muchas abrazo gracias y grande. te mando un abrazo y nos encontramos por ahí a tomar un café alguna vez. ¿Cómo no? Te voy a llamar como te llamé estos días. Un abrazo gigante, Dale, un Osvaldo. Hasta luego. abrazo. Gracias. Chao, Un abrazo. adiós. Bueno, y era Osvaldo Granados que siempre tiene data muy interesante, siendo las 17:22 minutos. Estamos con una temperatura de 17 grados. Bajó un poquito, 17,7, ¿eh? Así que, pero seguimos con el cielo plomizo. Sí. Y siendo 17:22 minutos, ustedes saben que pueden comunicarse con nosotros a través de @ecomedios en Instagram, que vamos a postear fotos, vamos a empezar a postear fotos Muy bien. en Instagram. Sí. Obviamente Ecomedios Twitter, que para mí es la red por excelencia, ¿Cómo Ecomedios lo dijiste? Twitter. Pagni. Twitter. Bueno, tenemos la versión femenina de Carlos Pagni. La segunda es que no. ¿Y cómo es Scioli?
Y como, si mi hijo me escucha, que yo digo, Scioli me Te mata. Matas. O sea, Scioli. Scioli. Es como corresponde. ¿Qué quieres que haga? ¿Él habla Contemos italiano? Que Tomás, el hijo de Guillermo y María Luján, está estudiando en Bolonia y ahora va a hacer un máster en Francia. Sí, en París. En París. Entonces habla el italiano perfectamente. Entonces cada vez que uno comete un error, él te lo marca. Aparte, los hijos no hay nada que le guste más que marcarnos los errores a nosotros, no, los padres. Sí, conmigo, ¿no? También. Conmigo lo pasa con el inglés. Los míos no saben italiano, pero pasa con el inglés cuando la pronunciación mía la pifio. ¡Ay, oh, Dios mío! ¿Viste? Es delito de lesa humanidad. No, me imagino. Me Interesante imagino. Esto que dijo, pero a mí me queda da vuelta por la cabeza algo. Y me pone, estas cosas me ponen un poquito, ¿cómo podés confiar en alguien que también no resiste un archivo? O sea, es que no podés confiar. ¿Quién dijo que podés confiar? No, no podés confiar. ¿Pero por qué el Círculo Rojo confía? Bueno, es nada más que un matrimonio de intereses. Es un matrimonio por... Bueno, la política, Jorge, debo decirte, te voy a traer a la verdad, te voy a traer a la realidad. Es justamente un matrimonio por conveniencia. Sí, pero yo creo que tiene que haber un poco en el fondo de haber algo más. Mira, justamente hay un libro muy interesante de una argentina. Anda a buscarlo tranquilo. Decí que ahí lo tenés. ¿Qué? Sí, buscás tranquilo el libro. Ahora no lo encontrás. No me hagas esto, no me hagas esto. Acá está. Muy es de bien. Una argentina, en realidad es franco-argentina, una historia muy interesante. Estudió en el Norlands acá. Estudió en el Norlands. Cayetana Álvarez de Toledo, que dice algo así: solo cuando los políticos digamos en público lo mismo que afirmamos en privado, solo cuando reconozcamos la degradación de nuestro oficio, solo cuando nos veamos retratados en el implacable espejo de los hechos, solo entonces seremos capaces de rescatar la democracia de las mandíbulas del populismo. Este libro se llama Políticamente Indeseable, porque decía que todo lo que ella quería hacer, lo que ella deseaba en política, se daba cuenta que se chocaba, llegó a ocupar un cargo muy importante en el Parlamento Español, tuvo incluso... Era como la vocera del bloque, porque los bloques tienen como un jefe de prensa, pero en realidad es el vocero del bloque. Exactamente, y ella realmente evoca ahí una decepción política sobre los riesgos que tiene sobre los riesgos y las amenazas que se ciernen sobre la democracia, esta suerte de estados paralelos que se van creando en algunos casos por afinidades religiosas, en otro caso por afinidades étnicas, dentro de los propios estados, un problema que está sufriendo bastante Francia y un problema que nosotros también lo estamos sufriendo en la Patagonia cuando uno escucha que ese gasoducto que va a Saliqueló por comunidades mapuches que tiene que pasar, que enarbolan y esgrimen títulos de propiedad que no los pueden justificar de ninguna manera como que ellos sean los titulares, y se reúnen en asambleas de grupos que no están reconocidos jurídicamente, y ahí van a negociar con la policía de Neuquén y van a negociar con las autoridades de Neuquén en una suerte de extorsión que le hacen para que le entreguen las tierras a los propietarios. Y ahora pasa por el subsuelo el gasoducto y quieren cobrar un canon. Esto, la verdad, es un estado dentro de otro estado. Pues estas cosas son las que se van denunciando con una forma demoníaca de ir dinamitando estados o naciones, como se ha pretendido hacer. Bueno, la responsabilidad ahí la tiene el Movimiento Popular Neuquino, porque cuando esto empieza, ¿qué hacen? No le dieron ninguna importancia. Y es más, ante la extorsión se cedió un pedacito de tierra, ante la extorsión otro pedacito de tierra. Porque esto viene de Bereltinec, de toda esa época. Ahora lo está padeciendo Arabella Carreras, pero viene de antes, esto no es nuevo. En el caso de Río Negro, en el caso de Neuquén, lo que yo veo es que hay una connivencia con el señor o con el grupo de los APAC. Y con... Totalmente. Porque si no... No se justifica. Yo creo que
una vez es cuando están hablando del tema de los piquetes. El derecho de manifestarse es un derecho de raíz constitucional y está bien que exista, está bien que se ejerza y está bien que el Estado lo tutele. Pero esto no significa que ese derecho tenga un rango superior a otros derechos, incluso el derecho a la vida, porque hay muchas veces una ambulancia que por un piquete llega tarde y hay un tipo que ve tronchada su vida. El derecho a laburar, el derecho a estudiar. Todo. Entonces, cuando en un Estado, y esto alguno va a decir, uy, mirá, este es un fascista, cuando se resquebraja el orden, el Estado tiene que actuar porque el Estado se le dio el monopolio de la fuerza con su aparato represivo. Represión, y sáquenselo de la cabeza, no es matar. Represión es contener, sofrenar, restaurar un Estado jurídico, un Estado social resquebrajado en su orden constitucional. Eso es. Lo que pasa es, claro, quedan las palabritas del proceso y la palabra represión se le asimila a eso. Cuando la represión, la ley de la democracia es una ley esencialmente represiva. Cuando yo voy a tribunales y pido el desalojo de un inmueble de mi propiedad por vencimiento del contrato, por falta de pago por el inquilino, estoy solicitando que el aparato represivo del Estado actúe primero con el juez que dicta la sentencia y si no es acatada esa sentencia, con el oficial de justicia que va a recurrir a la fuerza pública para desalojarlo. Así es perfecto como vos lo explicaste. 17:29 minutos, cuando volvamos de la pausa te voy a contar algo que también, porque hubo mucho periodismo militante el fin de semana y estoy, como estuve en cama, no tuve otra cosa que hacer que mirar tele. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Gira, gira, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. Vicente López y Planazos de Invierno. Estas vacaciones, disfrutá de shows de circo, teatro, artes visuales, música y cine en familia y con amigos. Conocé la agenda en vicentelopez.gov.ar/planazos de invierno. ¡Vivamos Vicente López! La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Minutos en la República Argentina y bueno, te dije que te iba a contar algo, te voy a dejar la incógnita porque vamos a hablar ahora con un hombre, tengo fotos con él, con el hombre con el que vamos a hablar, de alguna que otra ¿qué marcha. ¿Qué tipo de fotos? Ah, no, que de alguna que otra marcha. Ah, bueno. Ya te adelanto. No, viste que te dije que estaban militando el fin de semana TN, eso. Estaba militando a Massa. En América 24, Eddie Zunino estaba militando el indulto judicial a Cristina. ¿Qué me contás? Te digo, para pensarlo, ¿no?
17:32 minutos y ya tenemos a, bueno, un gran amigo tuyo también, que es, bueno, ha sido embajador, tiene un conocimiento de todo lo que son las relaciones internacionales importantísimo y que nos va a desasnar un poquito, ¿no? ¿Qué pasa con las relaciones bilaterales y la multilateralidad, que es lo que en este momento está pregonándose en el mundo? Y es el embajador, el doctor Diego Guelar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Diego, ¿cómo te va? No, me quedé. ¿Qué tal, Diego? No, discúlpame, pero esta niña que hacemos el programa juntos ahora me dejó sin aliento cuando tiró lo que tiró de que estaba militando un indulto judicial. Bueno, tendría que primero haber una sentencia para que el presidente claro. indulte, pero. Y también tenés que ser culpable para que te indulten. Claro, claro, ahí está el tema, ahí está el tema. Bueno, esperemos que esto nunca se dé, porque si no ya directamente no tenemos destino en la disolución del Estado argentino. La pregunta que te había hecho, Luján, era vinculada con cómo estás viendo la situación bilateral con Estados Unidos, esto de Batakis y... El otro tema, ¿no? No, y fundamentalmente la multilateralidad, que lo estamos viendo de que la está ejerciendo muy bien Uruguay, por ejemplo, al relacionarse con otros países, y que el mundo ya no es, no hay bilateralidad, es multilateralidad, porque no te cierra una puerta el que vos la abras con otro. Entonces, y que acá en la Argentina, lamentablemente, como las relaciones exteriores que estamos teniendo son muy pobres y lamentables, no estamos ejerciendo esta multilateralidad que tanto nos ayudaría para paliar esta difícil situación, ¿no? Diego, buenas tardes. Bueno, María Luján Batallante habla. ¿Qué tal, Luján? Yo creo que, Jorge, yo creo que son dos avenidas complementarias. La bilateralidad, las relaciones de punta a punta entre países, y la multilateral, ya sea u organismos multilaterales, o en nuestro caso, una relación fundamental de la construcción de nuestra propia identidad, que es el Mercosur. Nosotros le hemos dado valor constitucional a la construcción de la integración regional, poniéndola por encima de las leyes nacionales. En eso, obviamente, estamos totalmente deficitarios, ¿no? O sea, desgraciadamente, un proceso que debemos profundizar, yo no tengo la menor duda, lo hemos vaciado prácticamente de todo contenido, tanto hacia adentro, en términos de perfeccionamiento de los mecanismos de integración hacia adentro de la propia zona, como hacia el exterior en términos de negociaciones. Hicimos una negociación, la más importante comercial de Brasil y de Argentina, juntos y o separados, que fue la negociación de libre comercio con la Unión Europea, que se cierra en el 2019. Tendríamos que estar militando activamente el proceso de ratificación para ayudar a la ratificación en los parlamentos europeos y ratificarlo en nuestros parlamentos. Hemos paralizado totalmente esta gestión, que es vital y que le tendríamos que dar continuidad con negociaciones de libre comercio con Estados Unidos y con China. En esto el presidente Lacalle, finalmente cansado de que no le diéramos bola, avanzó solo. Creo que esta no es la solución, creo que en esto ha hecho una provocación para que el Mercosur reaccione, pero que con China tenemos una propuesta del año 2014, hace 11 años, que nos, desde el 2010, hace 12 años que nos vienen proponiendo que nos sentemos en una negociación entre China y el Mercosur. En eso estamos totalmente deficitarios. Y bueno, esto nos pasa en todo. La Argentina ha crecido en aislamiento, al margen de estas giras que ha hecho el presidente, por lo cual en los últimos 5 meses se ha visto con más presidente que cualquier otro presidente del mundo, pero totalmente en vano, porque sin agenda, sin logros, en general haciendo más fatal este papelón de esta cosa que hace de abrazar y frotar a los presidentes, una cosa muy ridícula, ¿no? Es muy fuerte la palabra frotar. No, bueno, lo que pasa es que es la reír del mundo, esto es un hábito. Yo me acuerdo que había hace muchos años, por ahí, Jorge, te acuerdas, hace 20 años, el famoso besuqueiro brasileño, que se subía a los escenarios y abrazaba a los artistas famosos y les daba un beso. Bueno, un hecho ridículo. Pero salvo la anécdota ridícula, obviamente toda esa enorme gira donde se ha visto con todos los presidentes, el jefe de Estado del mundo, es en vano, porque no tiene agenda, no, no,
no tiene horizonte, no tiene propuesta. Entonces realmente esto es un hecho que nos deja muy fuera de escuadra a la Argentina como país y a todos los argentinos. ¿Cómo ves vos el tema del ingreso de Massa, que es prácticamente inminente en el gabinete como jefe de gabinete y también porque está reclamando, parecería, la suma del poder público en materia económica? Bueno, primero hay que ver, porque es todo rumores, es una cosa, el mundo del rumor es impresionante. Yo creo que hay que dejar que los acontecimientos ocurran. Yo creo que ya vestir al santo con otra ropa, ¿cómo es que cuando la mona, aunque te vista de seda, mona queda, ¿no? Y este gobierno ya es el rey desnudo, ¿no? Ya yo creo que no hay cosmética ni personaje que pueda rescatar esta desastrosa gestión. Estamos en un punto muy desgraciado, porque todo el país obviamente decía que este gobierno pudiera tomar las medidas correctivas y llegar a la elección en octubre del año que viene en estado de normalidad institucional. Es lo que yo creo, que yo no conozco a ningún argentino que no desee que eso ocurra. Lo que pasa es que, bueno, estamos sin gobierno en este momento. Ya no es una cuestión de bueno o mal gobierno, que es una opinión. Cuando todo gobierno en el mundo tiene gente que piensa que es bueno y otro que piensa que es malo. Pero eso es normal. Hoy estamos sin gobierno y eso es muy grave. Y pese a que hay muchos que no les gusta, porque dicen que, como pasó ahora con el tema también de ficha limpia, aunque parece que las dos cosas no tuvieran que ver, dicen que esto significaría victimizar al peronismo, en particular al kirchnerismo, vamos a ser más precisos, victimizar al kirchnerismo con el tema que si terminara anticipadamente el gobierno, Alberto Fernández asumiría a Cristina, y Cristina, bueno, dicen que no aguantaría un round porque la eclosión popular sería enorme, y esto significaría victimizarlo. ¿Pero se puede aguantar 16 meses en este estado de postración? Porque acá lo que no hay es lugar para especulación, no hay golpismo, no hay golpistas en Argentina. Es un absurdo pensar que hoy existe golpismo de ningún sector o de ningún partido o del frente opositor. Acá todo lo que deseamos es que las cosas se hagan bien y punto. Ahora, entrar en la especulación de qué pasa si el presidente renuncia, no, es una cuestión del gobierno. Acá se eligió un presidente y una vicepresidenta y estamos viviendo hace 2 años y medio con la irregularidad constitucional de una vicepresidenta que ejerce el control del gobierno. Todos sabemos que la Constitución argentina es presidencialista, que el vicepresidente o la vicepresidenta no tiene ningún rol, salvo aquel que ocasionalmente, a título protocolar, le otorga el presidente, y eso no es lo que estamos viviendo. O sea que finalmente, si son un frente, si tienen acuerdo, no tienen acuerdo, si el presidente está o no está, lo tienen que resolver los miembros del frente de gobierno, y la crisis ya está. No es que se va a producir una crisis por una eventual renuncia del presidente. La crisis es un hecho que la tenemos todos a la vista. Ahora, Diego, ¿vos sos partidario de una asamblea legislativa para, en el caso? No, es que esto leí declaraciones, no es que uno sea partidario. No, uno no es partidario o no partidario. Hay procedimientos constitucionales que indican que si hubiera una situación de vacío, hay mecanismos institucionales para resolverlo. Lo que todos queremos es que el gobierno gobierne, resuelva estas cuestiones que lo tienen paralizado, que son internas, no vienen del lado de la oposición. La oposición es una fuerza colaborativa, impidió que fuéramos al default sin los votos de Juntos para el Cambio. Estaríamos en default, pese a los votos de la propia jefa del gobierno, que es la vicepresidenta. O sea que en esto la oposición es una aliada de las instituciones, no es un enemigo de las instituciones. No ha habido un solo gesto de ruptura institucional por parte de la oposición, todo lo contrario. Hay muchas críticas, inclusive de gente que está muy enojada y que piensa que la oposición es extremadamente moderada o tibia o paloma, conocemos esos términos, y yo creo que ha sido respetuosa de las instituciones,
y que finalmente, si hay algo que no se puede acusar a la oposición, es de ser una oposición violenta. La operación que sufrió la anterior administración, la operación helicóptero, ustedes lo recordarán, sí, totalmente. Toneladas de piedra, nunca fue obstruccionista. La realidad es que el gobierno tiene todos los instrumentos para gobernar. Hoy no lo hace ni para gobernar mal. Hoy estamos en desgobierno. Entonces, hoy lo que venimos reclamando, pero todos, ahí no hay diferencia ni sectores, es que ordene la economía. Hay que desindexar la economía, parar la inflación, tener una correcta administración pública, resolver con nuestros acreedores la cuestión externa, generar empleo. Está muy claro cuál es la responsabilidad del gobierno y lo que todos queremos que el gobierno haga, y esta es la expectativa que tenemos. El resto es toda fantasía, acusaciones. Sí. Yo cuando a veces veo ocasionalmente C5N, y bueno, están planteando que hay un golpe en marcha promovido por la oposición, y me parece una ridiculez. Cuando ve las declaraciones, son todas internas del gobierno. La declaración, el que puso al borracho que lo saque. ¿Ustedes sí escucharon que algún opositor diga una cosa semejante? De ninguna manera. Y lo más sorprendente de todo esto es que siempre asistimos a internas del peronismo y nosotros en el medio. Esto lo decíamos la otra vez con Jorge Enríquez acá, porque realmente las internas del peronismo se dirimen con la nación en el medio. Y lamentablemente nosotros terminamos siendo las víctimas en todo esto. Pero por eso yo creo que no hay que dejarse correr por la vara. Estamos viviendo una situación anormal de conflicto dentro del gobierno, con una oposición muy institucional, muy seria, muy responsable, que le gustaría acompañar, pero no puede acompañar porque no existe la propuesta de acompañar. Existe solamente la agresión, el insulto, la acusación, y la realidad no es nada de eso lo que está pasando. Ojalá presentara el gobierno un programa de emergencia con medidas razonables. Yo estoy seguro que nuestra fuerza parlamentaria las consideraría. Le hemos contestado formalmente que el lugar para plantear los acuerdos o las medidas que haya que tomar es el Congreso, que es lo que corresponde. Sí, sí, lo que no lo hace es el gobierno. Desde ya, claro, pero ¿cómo vas a dialogar con alguien que a la mañana te dice blanco, a la tarde negro y a la noche no sabe qué te dijo ni en la mañana ni en la tarde? ¿Cómo vas a dialogar cuando cerrás una cosa? Batakis dice, vamos a impedir, vamos a generar que no se incorpore más personal a la administración pública. Lo dice un día y el día siguiente en el boletín oficial aparece que 11.000 tipos entraron por la ventana. Entonces, ¿cómo le puedes creer? Acaba de decir en el Fondo Monetario que está en contra, acaba de decir en Washington que está en contra de los controles de precios. Hoy salieron a la calle los supermercados una cantidad impresionante de inspectores de la AFIP. Entonces, ¿cómo se puede creer? Eso es lo que yo, viste, no. Bueno, pero por eso acá estamos frente a un sainete tragicómico, que no es cómico porque realmente es trágico, no es tragicómico, y que realmente tiene que resolver el gobierno. Tiene que asumir el presidente sus facultades, que no las está ejerciendo, tiene que ordenar la administración pública, y si necesita el apoyo de la oposición, lo tiene que pedir formalmente en el Congreso como corresponde. Ya de hecho se le dio, ya estaríamos en una situación mucho más grave, ya la decisión sea más patriótica que tomó la oposición fue votar el acuerdo con el fondo, que no haberlo votado implicaba el aislamiento definitivo de Argentina del mundo. Esto hay que entender que esto es así. Ahora, este gobierno que sigue acusando al Fondo Monetario como si fuera la razón de nuestros males. No, la razón de nuestros males está adentro. Somos nosotros mismos, no le echemos la culpa. El fondo no es el que gasta por nosotros. Obvio. No, pero además, la inmensa mayoría de los países no recurren al fondo, porque el fondo es un mecanismo, es una institución como las Naciones Unidas, al servicio de sus miembros. Nosotros somos miembros del Fondo Monetario, y cuando nos tiene que asistir es para evitar default. Y eso es lo que hace este gobierno. Lo vi acusando, difamando, etcétera, y la verdad nos siguen apoyando, pese a todas las manifestaciones que nosotros tenemos en contra.
no es un enemigo de la Argentina, es un hecho totalmente falso. No es que era un amigo de Macri y es un enemigo del gobierno kirchnerista. Es un amigo de la Argentina. Argentina es copropietaria del Fondo Monetario, está a nuestro servicio. Y apoyó a la Argentina que hubiera ido al default en el 2018, cuando le pidió asistencia Macri, y ahora le dio asistencia a Fernández cuando lo pidió. Y la verdad, la única oportunidad que fuimos formalmente a un default fue porque lo declaramos nosotros. Si no, no hubiéramos ido al default. O sea, el Fondo Monetario no le declara el default a los países. Ya lo creo. Entonces, esto lo tenemos que entender y dejar de emitir estos mensajes mentirosos que confunden a la gente. No. Bueno, Diego, realmente muy claro y muy agradecidos que hayas estado con nosotros, porque nos parece muy interesante tu mirada, porque tenés una mirada más amplia que a veces esta cosa, ¿no?, que tenemos nosotros de ver solamente para adentro, también comparándonos por afuera, y es realmente muy grato escucharte. Así que muy agradecidos. Bueno, muchísimas gracias y como siempre a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Diego, querido. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Diego Aguilar con nosotros, 17:49 minutos. Estamos para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Y quiero retomar el tema. ¿Querés retomar el tema? Del indulto. Te quedó. Sí, me quedó porque la verdad que me dejaste helado. Bueno, yo realmente no podía creer cuando lo escuché. O sea que estaba Lombardi ahí. Tal vez, hubiera sido un poquito más dura, no es porque esté hablando de halcones y palomas, pero en la respuesta, porque le dijo Lombardi, pero hablar de un indulto judicial cuando todavía la justicia no la declaró culpable, teóricamente tienen que venir ahora en unas semanas más lo que son los alegatos del juicio, y bueno, ahí está complicada la situación, me parece, de Cristina, pero es interesante cómo ya se está pensando, porque mientras que tiran, viste que van tirando cositas, y siempre tienen un operador que va tirando cosas. Y claro, ante lo que pueda llegar a pasar por las dudas, está este plan. No es que no está, que lo tiró alguien de la nada. Exactamente, porque esto sería realmente impensado. Me suena, viste, que lo diga un tipo como Eddie Zunino, no es que fue uno que agarró el micrófono como, bueno, vamos a hacer nombres para no agrandar a la gente, uno que se la pasa insultando permanentemente sí, por una radio. Lo dice un tipo que tiene un prestigio, hombre de perfil, de noticias, hombre... Realmente bueno, perfil fue el que se encargó de hacer las tapas que lo ponían a, bueno, Santevita, para Fabiola, mujer del presidente, y al presidente como Superman. O sea, sabemos cómo opera, sí, ¿no? Y sabemos que ese canal parecería que es de Massa, ¿no? Eso es lo que dicen, de que él forma parte de la sociedad. Lo que pasa es que es muy fuerte, porque yo creo que acá puede producir una eclosión. Ahora, también se hace el pensamiento que me asalta. Hoy la preocupación más grande, según hemos visto en las últimas encuestas, es el tema de la inflación. Claro. Y aparece en segundo término la corrupción, lo cual en cierta medida es raro, porque parecería que cuando hay... No es raro, es exactamente al revés. Porque hay como un teorema, que creo que fue Valiente Noalles el que lo escribió en una columna en La Nación, que cuando hay crecimiento económico hay pobreza cívica. ¿Qué significa esto? Que cuando hay una época de bonanza, el hecho que la gente pueda consumir más, el hecho que pueda viajar, parecería ser que valores intangibles como la libertad, el respeto al Estado de Derecho, la independencia de poderes, pasan a un segundo plano porque está todo opacado por el brillo del oro, por así decirlo metafóricamente. Y bueno, y acá parece que ahora la corrupción está en segundo lugar. ¿Y por qué? Porque evidentemente la gente está realmente muy, pero muy preocupada con el tema inflacionario. Entonces, y esto tiene mucho que ver con algo que hablábamos en su oportunidad, creo que fue con Jesús Rodríguez, que Jesús Rodríguez hablaba de una relación de causalidad entre la fortaleza de las instituciones y los resultados económicos y sociales
de un país en un momento determinado. Y entonces explicaba que, por ejemplo, Costa Rica, que está en una zona donde convulsionada por dictaduras como Centroamérica, con Nicaragua, con Cuba, con un gobierno como el de Xioma Castro, un gobierno hondureño, también con un peligroso deslizamiento hacia el eje del mal, decía que eran justamente los lugares que Costa Rica tenía una democracia floreciente, por eso, pese a estar en ese enclave dentro de lo que es América, era diferente a otras regiones y podía exhibir, bueno, también dentro de una misma isla, estaba el caso de Haití, inmersa en la pobreza, y la República Dominicana, que tiene una cierta pujanza. Y también venía con el caso nuestro, porque decía, nosotros andamos mal económicamente porque tenemos instituciones débiles. Fíjense que hay una correlación entre esto, instituciones fuertes hay en Paraguay y en Uruguay y tienen un crecimiento económico. Aparte de todo, les paso un aviso, así como la gente está comprando en el noroeste argentino, en la frontera de Salta y Jujuy, se refugian como moneda de resguardo en el peso boliviano, escucharon sí. bien, lo mismo está pasando con el peso paraguayo, son los... guaraníes. Los guaraníes, muy bien, Luján, con los guaraníes en Paraguay. Y no quiero pensar que también la gente esté ahorrando moneda uruguaya cuando no se pueden conseguir dólares, porque el Uruguay tiene un peso que se mantiene más o menos en el orden de 40-41 su relación con el dólar desde hace algún tiempo. Claro. ¿Te acordás cuando teníamos el dólar a 40 nosotros? Sí. Ah, y vos viste que cuánto salían y decían, vuela el dólar, arde el dólar, y ponían fuegos atrás y salía 40. Ahora no sé, esa gente bueno, está muda, viste que están mudos. Silvina Batakis era la que tiraba, Silvina Batakis tiró, no sé si lo tengo por acá, yo me gusta juntar papeles, Silvina Batakis tiró barbaridades con este tema, y que uno pensó que realmente pensemos que el dólar, porque esto hay que resaltarlo, porque estamos siempre dando cómo estaba Macri, el dólar con Macri antes de las elecciones, cuando fueron las PASO, mejor dicho, cómo estaba el dólar en ese momento y cómo se disparó luego. Por 60 pesos hacían un escándalo. Un escándalo. En abril del 18 el dólar estaba a 20 pesos. La inflación, la última inflación de Macri fue 54%. Hoy ya la anual va a exceder el 100%. Lamentablemente. La pobreza cuando se fue Macri estaba en 35%, ahora está frizando el 50%. Y si vamos al dólar, que lo tenía por acá, estaba en, lo dijiste vos bien, 43, y el riesgo país estaba en 831. Después de las PASO, con diferencia de 3 días, del 9 de agosto al 12 de agosto, se fue de 43 a 59 y el riesgo país se duplicó, 831 a 957, y hoy lo tenemos en 2007-26. Esto se llama falta de confianza. Y como hace 15 días exactamente antes que tuviera su inconveniente gripal, la doctora Batallán dijo, lo ejemplificó, dijo, la causa de todos nuestros males se identifican con una sola palabra. Peronismo. Suscribo lo dicho. Entonces uno se pone a pensar que realmente lo que nos está pasando la vamos a tener que remar duro, pero si aparte sí. de remarla duro nos enteramos que alguien se chorea un PBI entero y va a quedar vivito y coleando sin que se le imponga una ni siquiera un chachás, sino a ella ya la juzgó la historia, realmente tampoco vamos a poder tener confianza en la justicia, porque no es Luján de que porque una sentencia me salga mal yo la tengo que acatar, pero si esa sentencia está fundada en pruebas inexistentes, cuando enfrente hay una cantidad de probanzas que demuestran contundentemente obras peritadas, las partidas que se enviaron a la provincia de por obras. Obras, pero hablas de obras, obras que no se hicieron. Obras que no se hicieron. Las no obras las llamó yo. Pues. Las no obras. Un señor que era un oscuro funcionario bancario como Lázaro Báez pasa a tener la fortuna que tiene
Entonces, que crea Austral Construcciones al día siguiente de... Fue, Austral Construcciones fue creada 8 días antes que asumiera Néstor, 17 de mayo del 2003, y entró en concurso en el 2016, el mismo día que CFK era indagada por Ercolini y decía que no era amiga ni socia comercial de Lázaro Báez. Esta es la foto que lo demuestra. Si después de esto ocurre que la terminan absolviendo o el presidente tiene el tupé de indultarla con una atribución constitucional, el 99 de la Constitución así lo prevé, realmente estamos en el horno con fritas. Y ya lo creo que sí, pero bueno, esas son una de las tantas posibilidades que puede llegar a haber. Por otra parte, te cuento que según lo que está trascendiendo, es que los gobernadores se fueron de la Casa Rosada sin hacer ningún tipo de declaración, ¿eh? Y bueno, el presidente estuvo con los mandatarios, que estuvieron todos en el Consejo Federal de Inversiones. Algún día también hay que hablar del Consejo Federal de Inversiones, la cantidad de empleados que tiene y la existencia de ese órgano que nos sale unos cuantos millones. Bueno, el tema de la obra pública que quisieron hablar y también los cambios en el gabinete fueron los temas de los que se hablaron, pero salieron todos mudos de la reunión. Esto también me da que pensar. Hay algo que no se cerró, porque si no saldrían, sí, estamos acordando algo y demás. Lamentablemente, hasta el momento, según lo que está trascendiendo, hubo 12 mandatarios, estuvo Capitanich, que también se lo mencionaba como posible jefe de gabinete, estuvo Uña Carcioni, también Perotti. Noticias de Santa Fe ahora tengo para contarte. Perotti, Alicia Kirchner, Infran, Gustavo Melela, Gerardo Zamora, Sergio Siloto, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, y obviamente Axel Kicillof. Y de la provincia de Santa Fe, hoy estuve leyendo una cosa que me llamó muchísimo la atención. De ahora en más no se va a repetir en la provincia de Santa Fe. No se repiten los años. Se vuelve a rendir el examen de las materias no aprobadas. 18 horas, 6 de la tarde en la República Argentina, seguimos con la temperatura en 7,7 y el cielo totalmente cubierto. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¿Se te pasó el plazo para solicitar los subsidios de gas y electricidad? Ahora podés hacerlo hasta el 31 de julio sin importar la terminación de tu DNI. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios. Segmentación energética. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter. @ecomedios1220. @ecomedios1220 es el Instagram para comunicarse con nosotros. Tenemos camarita de nuevo. ¡Ay, qué suerte! Ahora sí. Nos vemos, nos saludamos. Ahora qué me bueno. Tengo que poner bien el saco. Estás paquete. Me dejaste cada pausa. Con la doctora Batallán tenemos un problema, porque la otra pausa nos tiró después la posibilidad de un indulto. Y esta pausa nos tira, bueno, otro tema doloroso, que es el tema de... se repite más. ¿Estudias, no estudias? Pasas de año. En la provincia de Santa Fe pasas de año. Ya está. O sea que el mérito cero, la cultura del esfuerzo, del trabajo, cero también. Bueno, en fin. Sigamos así. Discépolo escribió un tango, Cambalache, que tiene una aplicación, pese a los años que pasó,
tiene una aplicación en la Argentina de hoy, lamentablemente. Y ahora vamos a un entrevistado que es el legislador porteño, Roberto García Moritán, alguien que ya antes de su declaración era famoso. ¿Y por qué era famoso? Porque es alguien, un destacado economista, y también era famoso por su vinculación tan estrecha con todo lo que era el mundo de la pobreza, sin declamación, sin show, como Grabois, pero muy interiorizado en todo lo que era ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad, ayudar a la gente de los barrios de emergencia. Y bueno, irrumpió en la legislatura porteña con mucha fuerza. Podríamos decir que en esto que calificamos o nos califican de halcones y de palomas, él sería realmente un halcón, porque realmente tiene sangre en las venas, tiene fuego, y lo hemos podido apreciar también en manifestaciones. Y dijo algo por lo cual hoy todo el mundo le está pidiendo perdón, que fue cuando dijo el dólar a 300. Se quedó corto, ¿no? Por lo que estoy viendo ahora, Luján. A 400 creo que había dicho. A 400. A 400. Ahora perdón, García Moritán, vamos a hacer una peregrinación a la casa de Moritán de rodillas para decir... Los que dijimos, porque yo lo dije, no, ¿cómo va a ser 400 pesos a fin de año? Perdón, García Moritán, le pido me absuelva. Bueno, lo están en los distintos, en La Nación Más también el otro día le estaban pidiendo disculpas porque dicen, lo ninguneamos tanto, y yo la primera vez que lo escuché me sorprendió. Reconozco que dije, no lo voy a repetir, pero conociéndolo a García Moritán, me pareció, yo aparte conozco el trabajo que él viene haciendo. Pero además que lo conocía también por algunos sobrinos de él que han sido compañeros de hijos míos en la Escuela Argentina Modelo, y sabía de la seriedad de Roberto. Pero cuando lo dijo, dije, yo me quedo calladito a la boca. Y hace cosa de un mes, un poco más, yo dije, tan errado no estaba, y empecé a tirar también esto. Y hoy la realidad dramáticamente nos ha dado la razón. Roberto, buenas tardes. Es un gusto tenerte con nosotros y vamos a hablar de algunos temitas económicos que tanto nos preocupan en esta hora. Y nuevamente te pido disculpas. Primero, muchísimas gracias por la fantástica introducción que me hicieron. Bueno, a vos y realmente... Aceptás las disculpas, ¿no? ¿Aceptás las disculpas de todos los periodistas? ¿Viste que vamos a salir con una remera, perdón Moritán? Vamos a salir. Sabes que para mí esto no es tiempo de revancha, sino tiempo de mucho dolor y frustración. Esto implica más pobreza, más inflación, más incertidumbre, más hambre. La realidad es que los argentinos la estamos pasando mal de verdad. Vos tuviste unas declaraciones que dijiste que Venezuela son dos pasos adelante de lo que está pasando en Argentina. Y cuando uno habla con venezolanos, vos sabés que nos dicen exactamente lo mismo, ¿no? Mira, yo tengo una teoría que está orientada a qué es lo que necesita la Argentina o el kirchnerismo para convertirnos en Venezuela. Ayer dije en un programa de televisión que estábamos a que se fueran algunos pibes más y una kilobolsa de distancia, pero hoy terminé de entender cuál es la verdadera barrera para que no nos convertamos en Venezuela. Venezuela, para poder ser Venezuela, necesitó de nacionalizar el petróleo. Nosotros tenemos que defender al campo como nunca defendimos nada en nuestras vidas. El día que la izquierda, el socialismo, el kirchnerismo, se adueñe de nuestros campos, nacionalice nuestros campos, es el día que nos vamos a convertir en Venezuela. Claro, que es en el momento que se toma la propiedad privada como propiedad pública, y ahí es cuando se viola uno de los derechos fundamentales, ¿no? Pero tiene que ver con el patrimonio. Sí, te escucho. A ver, Roberto. Que entran en la Argentina. Sí. Son del campo y derivados. Así que fíjense la importancia de que defendamos nuestro campo. No tiene que ver solamente con una mirada de defensa republicana de la propiedad privada, tiene que ver también con la defensa de algo que nos va a permitir siempre como escudo a los ataques de estos movimientos socialistas. Roberto, seguro. No te escuché el porcentaje, discúlpame, que decías porque justo se cortó ahí un segundito. 75% de los dólares que entran a la Argentina son del campo y derivados.
Bueno, hace poco, te voy a dar un dato, Jesús Rodríguez en este mismo programa dijo lo siguiente, que a todos nos sorprendió, después Kachanowski también lo comentó, que dijo que en la Argentina en este año habían entrado 90 mil millones de dólares, que decía que era de exportaciones. Y entonces decía que esto, en un país que no teníamos esa cantidad desde la creación de nuestra nación en 1810. Yo dije, esto es fuerte. Y él lo explicaba, dice, en ese contexto es inimaginable que habiendo entrado esos 90 mil millones de dólares de exportaciones no se hayan incrementado las reservas. Y decía que la razón era una sola, que lo venimos sosteniendo hace tiempo: la incertidumbre y la falta de confianza en la palabra presidencial. Y por supuesto también la conflictividad en el interior del oficialismo y las disputas internas que realmente generan un bloqueo de gestión. Uno a veces se pone a pensar que en el primer semestre del gobierno de Macri se liquidaron 10 mil millones de dólares, el campo liquidó. Hoy ha liquidado ya, en este semestre, 19 mil millones de dólares. Y lo único que se hace es asfixiar al campo. Por eso lo que vos decís está bien y hay que remarcarlo. Nuestro petróleo es verde, nuestro petróleo es la agricultura. Y entonces uno dice fideicomisos y vos decís, no es solamente que vayan a emplear el mecanismo brutal de la expropiación, sino cuando yo te creo un fideicomiso de la harina, un fideicomiso del aceite, donde te mando con este bonito del dólar soja ahora, que este bono te lo puede explicar cualquiera, yo estoy vinculado con el campo y te puedo asegurar que cuando el agricultor liquida, va a la cerealera y la cerealera no le puede dar un bono porque dice, ¿qué hago con esto? Un bono de un gobierno que no tiene confianza. Por eso es muy bueno y tenés que insistir en esa dirección. El problema es realmente que a veces la gente no toma noticia. A mí me han dicho más de una oportunidad, no, Venezuela está muy lejos. Muchachos, los venezolanos te lo explican, de a poquito te van comiendo. Es exactamente así, Jorge, como decís. Por eso es tan importante este sábado acompañar en la rural. Yo voy a estar ahí, lo vengo diciendo en distintos programas que me preguntan. Voy a estar acompañando al campo, voy a estar acompañando lo que tenga que acompañarse para que se entienda y sea muy claro que con mucha paciencia y, por supuesto, sin violencia, los argentinos no estamos dispuestos al maltrato, el abalanzamiento, la amenaza, la extorsión como método. No es la violencia, no es el apriete, no es la forma, ya no funciona más así, la Argentina cambió. Roberto, te digo que es muy arriesgado también lo que estás diciendo, porque si todo el mundo va a ir, porque creemos que tenemos que defender es, o sea, nada más ni nada menos que un par nuestro ante la locura, porque lo otro no se puede definir de otra manera que no sea la locura de algunos que están dirigidos por personas que realmente no tienen ningún conocimiento, porque en su vida han plantado ni la germinación del poroto en el colegio. Entonces, digo, es como cuando uno puede dialogar con gente que tiene la misma capacidad de entendimiento, pero cuando el otro no va a intentar siquiera abrir la respuesta para un diálogo, es como que me parece como hasta peligroso, ¿no? Como terrible. ¿Es exponerse demasiado o no? Yo tengo una experiencia que a mí me ha abierto la cabeza, que es que me metí en el medio de un acampe piquetero, a conversar con las señoras que estaban ahí, las señoras que van a las marchas porque las llevan por el plan. Y la teoría más importante que yo quería demostrar es que ellos no son violentos. Los violentos son pocos. Ellos van porque no les queda otra, porque necesitan el plan, porque el plan es un complemento a las changas que hacen y lo necesitan y hacen el esfuerzo y el sacrificio. Ellos no son violentos. Los violentos son los CEOs de la pobreza, los gerentes de la pobreza, los que administran la pobreza, los que curran con la pobreza. Va a quedar el sábado. Mi misión en dentro de Republicanos Unidos es esta: es llevar adelante la batalla cultural y exponerlos en cada oportunidad que yo tenga para exponerlos. Los violentos son pocos, no hay que tenerle más miedo. Los violentos son los Grabois, los Delía, los Pérsico, Beliboni, los Pérsico, los Beliboni, que son gerentes de la pobreza, porque ellos no viven como pobres, ninguno de ellos vive en una villa. Pero fíjate, Jorge, cómo es
¿cómo es el negocio de la pobreza? De desarrollo social sale la plata que tendría que ir a la gente, y hay una primera estación en la Secretaría de la Economía Popular, Pérsico. Primera estación, primer tongo, primera estructura que hay que mantener. De Pérsico sale a los amigos, a las intendencias amigas y a los movimientos sociales. Segunda estación, segundo tongo, un montón de personas que hay que mantener. Después de ahí pasa a la tercera estación, que son los punteros. Otro tongo y un montón de personas que hay que mantener. Para que después recién le llegue a la gente. Una y estos locura. son tan delincuentes, que además le sacan un porcentaje. Porque confesado por el mismo movimiento del polo obrero, le sacaban el 2%, decían ellos, que yo no les creo nada. No, es el 10, es el 10, no es el 2. Sacándole a la gente que cobra 20 mil pesos una proporción, ¿podés ser tan indecente? O sea, se terminó esta Argentina de los kioscos, de los tongos, de los extorsionadores profesionales que se hacen ricos a partir de la pobreza de la gente, nos está llevando a la ruina y hay que enfrentarlo. Y no lo tiene que enfrentar la violencia, ni la policía, ni el ejército, lo tienen que enfrentar con mucho amor y paciencia los ciudadanos. Entonces, sin violencia voy a demostrarle a todos quiénes son los violentos de esta película. Yo te voy a decir algo que con lo que coincido totalmente, porque más de uno me dijeron, varios me dijeron, no, yo no voy a ir, yo voy a ir también y te voy a acompañar, Roberto, por supuesto. Pero ¿sabes lo que pasa? Hay una frase de Juan Pablo II que siempre impactó. Si los que nos consideramos sanos no hacemos nada, los buenos, van a ganar siempre los malos en esta película. Y si nosotros nos quedamos en nuestras casas, va a pasar eso. La manifestación y la rebelión de los mansos tiene que ser siempre en forma abierta, no en forma clandestina, en forma pacífica, no en forma violenta. Y estoy seguro, porque aparte de las fuerzas de seguridad, tanto de la nación como de la ciudad, van a generar un vallado, pero que la gente sepa que hay otra voz distinta, porque si no siempre los que aparecen son ellos, y nosotros siempre estamos con esa cosa timorata de que porque nos va la libertad y nos va que nuestros hijos no se sigan yendo del país, como está ocurriendo. Totalmente. Entonces, eso creo que en algún momento hay que salir a la calle y decirlo y clamarlo, porque si no vamos a tener estas cosas, que de repente estamos viendo la interna de ellos. Ahora parece que ya está prácticamente cantado que va Sergio Massa como jefe de gabinete. Estoy cansado de repetirlo porque 4 años estuve en la Cámara de Diputados como diputado y he visto lo que es Sergio Massa. Sergio Massa es como Alberto Fernández. Son gente que no solo no resiste un archivo, sino que son mentirosos seriales. Te dicen blanco, negro y amarillo con la misma facilidad que vos te tomás o yo o Luján o María Luján un vaso de agua. Entonces, ¿cómo le vas a creer eso? Si han desmerilado lo más importante que puede tener un político, que es la palabra. Entonces, si no salimos, me encanta que lo hayas dicho, porque siempre está acá ese jueguito que te dicen, no, pero no salgas, o como algunos te dicen, el tema del juicio político. No, yo antes de irme con muchos diputados radicales, sí. Hicimos un proyecto de juicio político, porque el juicio político está en la Constitución, y gracias a que varios de nosotros hicimos juicio político, fue destituido Ibarra. Si no, Ibarra seguiría dando vueltas en la política. Por eso me parece muy bien y muy valiente. Segundo tema. Y una cosa más, Jorge, para que no nos engañen, y reforzando lo que vos decís. Este es el cuarto kirchnerista, el cuarto gobierno kirchnerista. Es el cuarto gobierno kirchnerista. Y son todos socios. Sergio Massa, Kicillof, Cristina y Alberto. Son todos responsables. Todos son responsables de lo que está pasando con su cuarto kirchnerista. El modelo del empobrecimiento y del fracaso. Ya lo creo que sí. Ahora, Roberto, llevándote al tema, vos sos legislador porteño y demás. Nosotros asistimos permanentemente y vos, bueno, estás presente en los acampes piqueteros porque vas a dialogar con la gente para ver lo que realmente necesita la gente, ¿no? Que es lo importante, todo lo demás no sirve. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué es lo que necesita, por un lado? Quisiera que me contaras. Trabajo necesitan. Trabajo. La forma en la que viven no es digna. Necesitan trabajar y necesitan que le saquen de al lado el vecino al narco. Si vos le sacás el narco y le das un trabajo, le solucionás el 90% de sus problemas.
Perfecto. Esto que estás diciendo es muy importante. Trabajo y narco. Vos fíjate la importancia. ¿Por qué? Porque muchas de las mujeres que a veces van a los piquetes y a las marchas están horrorizadas porque temen que sus hijos terminen siendo soldaditos de la droga. Entonces, esto que estás diciendo es básico. La gente necesita trabajo. Para tener trabajo van a necesitar capacitación. Yo no sé de qué manera se puede implementar y no sé de qué manera se puede hacer, porque vamos a ser claros y no quiero ser odiosa lo que voy a decir, pero mucha de la gente que está viniendo a la ciudad de Buenos Aires a protestar pertenece a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se hace para que dentro del marco de la ciudad de Buenos Aires, más allá que también hay pobreza y que también hay gente que sale a piquetear y demás, para que cada cual reclame en su territorio? Bueno, venimos de muchos años de pésimos ejemplos, donde de arriba para abajo se hizo absolutamente todo mal. Yo creo que este camino largo, sinuoso, en la que vamos a tener que sacar nuestras mejores versiones, tener mucha paciencia y educar con mucho amor, necesita que nosotros, los que vamos a liderar el proceso, seamos extremadamente precisos en las decisiones que tomemos, porque no podemos defraudar. Y todos tienen que colaborar. Tienen que colaborar los que tienen que esforzarse más. Tienen que colaborar los amigos y no pedir negocios, ni tongos, ni puestos. Tiene que haber un entendimiento de que ya cumplió su función, tiene que retirarse de la política, tiene que bajar un poco la carga de las campañas personales de todos los candidatos que tenemos, y tenemos que empezar a ser más austeros, más humildes y más patriotas. Y yo creo que después todo lo demás se va resolviendo solo. Perfecto. Coincido totalmente. Porque Jorge, perdóname, porque sí, otro cáncer de la Argentina, y quizás el más terminal de todos, es la corrupción que tenemos en nuestro gobierno, en nuestras empresas, en los dirigentes, en la corrupción. Tenemos que sacarnos la corrupción de las espaldas. Totalmente de acuerdo, ese es justamente uno de los flagelos. Creo que fue en el bloque anterior que hablábamos que muchas veces la gente no toma conciencia que cuando hay crecimiento económico, si hay pobreza cívica, no importa, y una cosa es consecuencia de las otras. Instituciones fuertes generan una economía fuerte, una economía dinamizadora, una economía que crea empleo, que saca a la gente de la pobreza. Pero creo que para esto hace falta coraje y voluntad política, porque una de las cosas, y yo me hago cargo, si bien no formé parte de la gestión nacional, sí estaba absolutamente consustanciado con ella y la defendía en la Cámara de Diputados del gobierno anterior. Yo defiendo a muerte la gestión de Mauricio, pero reconozco que uno de los problemas que hubo fue justamente que en el tema este no fuimos cambiemos, sino que fuimos sigamos, y parecería ser que ante cada reclamo era un plan social nuevo. Yo un día lo dije en la Cámara, parece que cada reclamo es un renglón más que vamos arreglando, agregando al presupuesto nacional. Porque, y esa no es la manera de solucionarlo, Roberto, porque eso vas adocenando a la gente, haces que aparezca gente como esta chica que ayer estuvo por todas las redes sociales. Sí, una pobre chica. Una pobre chica realmente. Porque realmente ya su manera de pensar evidentemente hace de que, fíjate que, no sé si la habrás escuchado, Roberto, que no se vislumbra futuro, y me parece que esto es lo que vos debés escuchar. Cuando ella no dice, ojalá tenga plan hasta los 50 años, es porque no vislumbra un futuro, no piensa que va a estar mejor a futuro. Dos cosas en relación a esta pobre chica. La primera es que explica perfecto cómo funcionan las expectativas y además los estímulos. Si vos querés ir al punto A y generás estímulos para que vayan al punto B, nunca van a ir al punto A. Si vos le pagás lo mismo para que se quede en su casa, que para ir a trabajar, no viera a trabajar. Y además, esto es una manera muy gráfica de mostrar cuál es el producto kirchnerista. La sociedad kirchnerista está expresada en esta mujer. Es una víctima del kirchnerismo, que le destruyó la autoestima, le destruyó las ganas de esforzarse, de mejorarse, de convertirse en algo, le quitaron incluso hasta las vocaciones. Prefiere quedarse en su casa tomando mate. En eso nos quieren convertir. Claro, porque evidentemente esa persona, como cualquier otra persona, debe haber algo que le gusta hacer y alguna actividad, pero ni siquiera le pasa por la cabeza porque ya está vedada, sabe de que la posibilidad está vedada. A mí me pareció como,
la castigaba muchísimo en los medios y demás, y a mí me parecía que justamente no era para castigar, era para ver la cantidad, el producto de lo que fue el kirchnerismo en definitiva, ¿no? Porque tiene 30 años esta chica. ¿Cuánto tenía cuando empezó el kirchnerismo? 10. Sí. ¿Qué vio? Planes. ¿Qué vivió? Planes. ¿En qué sigue? Planes. Claro, pero ¿sabes lo que ocurre también? Si desde el Estado no se facilitan algunas cosas, como por ejemplo, a mí la vez pasada Perdón, me están llamando justo en este momento, me tengo que retirar, estoy acá con unas personas que me están esperando Sí, yo decía sacarla. Facilitar porque muchas veces el trabajo, hay gente que no puede acceder, hay trabajo en la Argentina, lo que pasa es que hay gente que no quiere tomarlo. No, pero hay gente que no quiere tomarlo porque sabes que un empleado que tomaste es un juicio que te compraste y que termina otro tema que vamos a tener que hablar en algún momento, la reforma laboral es esencial. Gracias, bueno, Roberto. Roberto, muchísimas gracias y nos vemos el sábado si Dios quiere. Un abrazo enorme. Hasta el sábado. Chao, Roberto. Era Roberto García Moritán, diputado de la Ciudad de Buenos Aires. 18:23 minutos, sí. Nos extendimos con los... ¿No? Nos extendimos con... No, bueno, no sabíamos que estaba... No teníamos ni idea, pero es muy interesante porque vos viste, yo hago el planteo, que es el planteo que se hace muchos, no va a ser violenta la situación, pero a ver, si vamos todos, la violencia no va a estar, porque nadie va a ir... A pelear, ¿entendés? Entonces, va a quedar en evidencia en todo caso, pero más allá de los cordones de seguridad y todo lo que se está proponiendo hacer desde el gobierno de la ciudad por un lado y desde Nación por otro, creo que va a existir la posibilidad de que las dos partes estén y convengamos que quienes están del otro lado son arriados y llevados por los millonarios, que eso sí, tienen mucha más plata y son más millonarios que la gente del campo que se la acusa de no liquidar, o sea, a ver si se entiende, de no liquidar soja. La soja en el mundo se vende a $600, se pretende que se vende a 150 acá y le decimos que la tienen que liquidar. Y por otra parte, yo cuando tengo algo, es mío, no me lo vas a sacar, yo hago lo que quiero. Seguro. Si quiero, yo tengo este teléfono en mi mano, si quiero, lo tiro, lo rompo, es mi problema, es mío. Seguro. No, alguien, vos no podés venir y decirme, ah, no, Luján, me lo llevo porque este teléfono lo lamento si lo necesitas. Porque vos fíjate que es una visión casi paleolítica de las cosas, cuando uno le arrancaba al otro con un palo lo que tenía, si cazaba le arrancaba la caza, o sea, vos fíjate que es como una involución del pensamiento total. ¿Sabés por qué es esto? Porque justamente tantos años de populismo hicieron que la gente esté absolutamente adocenada y que esa gente no piense. Esa chica tenía secundario, la que vimos ayer. ¿Sí? O sea que tiene, pero claro, ya puso una vara de 150 mil pesos, dice, yo por eso menos esa plata no voy. Pero entonces yo digo, el que se levanta a laburar todos los días a las 5:30, 6 de la mañana, por 80 mil pesos, se siente un pavote, por claro. No decir otra cosa. Se siente un idiota, porque dice, yo salgo todos los días y no voy a llegar en mi perra vida a esto. De vuelta, no se genera una cultura del mérito, una cultura del trabajo, no se genera que la gente quiera, sea más aspirante. Y yo digo otra cosa más que me parece esencial, la capacitación, vos hiciste hincapié en eso, la capacitación va de la mano de la educación, si los chicos no repiten, obvio, pasan sin repetir de año, no tenemos futuro. Es alentador de que haya un cambio de época, por eso la gente hay que decírselo esto siempre, un cambio de clima, es muy alentador eso. ¿Por qué? Por una razón sencilla, porque hoy ya la gente no está abandonando ese pensamiento mágico que el Estado tiene que solucionar todo. El Estado puede facilitar, como yo digo, el Estado... Herramientas te puede herramientas, dar. Una ley de reforma laboral, que los principales que se exponen, que se oponen a esa ley, ¿saben quiénes son? Los laboralistas, con la familia Recalde, Mariano y su padre a la cabeza. Entonces, claro, ¿cómo van a hacer si ellos han fomentado la industria del juicio?
Entonces, es... Bueno, igual te digo que la industria del juicio es bastante limitada, porque los juzgados laborales, te digo que yo litigo, no funcionan. Vos tenés un juicio durante 7 años, 8 años, como si nada un juicio laboral, ¿eh? Te digo, antes se tardaba 2 años un juicio laboral. Cada vez la media va siendo más alta, más alta, más alta, y no se soluciona nada. Y aparte, con esas indemnizaciones, las cuales son tremendas, nadie quiere tomar gente. No hay nadie que quiera tomar gente. Exactamente. Es así. Y vos sabés la cantidad en gastronomía, por ejemplo, de lugares que suponete cerraron a la noche o hacen un turno solo porque no consiguen gente. Cuando consiguen gente, como ya tuvieron problemas, dicen, no, tratamos de trabajar entre los amigos, la familia y demás, porque si no, sabemos que nos estamos comprando un problema a futuro. Entonces, las leyes tienen que ser ecuánimes para que proteja al trabajador, por un lado, pero no que desproteja, porque protege a uno, desprotege a otro. Seguro. ¿No? Esa, justamente, las leyes están hechas para eso, ¿no? Para equilibrar los derechos de ambos. Entonces no puede ser que un empleador se queda sin ningún tipo de derecho. Te viene uno de estos abogados como Recalde y después te mata porque te hace unas liquidaciones que son imposibles. Y bueno, vas a juicio y cuando llegás al juicio, son millones y millones siempre que tenés que pagar, porque nadie quiere ir a juicio, nadie en su sano juicio quiere ir a juicio. Ahora, por eso te decía, un cambio de época. Hoy a la mañana en un Zoom donde habló un especialista en un encuestólogo, dijo algo que a mí me sorprendió muchísimo, que es que hay como un cambio en la mentalidad de la gente, que hoy entiende que una reforma laboral, siempre y cuando no afecte su estabilidad, es necesaria, y que están dispuestos, incluso votantes del Frente de Todos, a sustituir el régimen este por un régimen tipo la mochila austríaca, tipo un tema de los cuales antes ni se podía hablar porque era políticamente incorrecto, que es un tema vinculado con el seguro famoso de desempleo que en la UOC, en la Unión Obrera de Construcción, funciona maravillosamente bien. Hoy, sí. Obviamente, los dinosaurios como los Boyano y toda esa banda, evidentemente se van a oponer. Y bueno, hay que estudiar un poco qué pasa con la construcción, el IERIC, cómo funciona el IERIC, y creo que eso es importante. 18:30 minutos, momento de pausa, enseguida volvemos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, en un fit vamos a cuidarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos, no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live.
18:32 minutos. Estamos aquí ya oscureciendo, se ven las luces de los edificios. Es re lindo cuando uno mira desde arriba, estamos en el piso noveno y va viendo, ¿no?, la parte del centro de Buenos Aires, que es tan preciosa, tan bella. Le falta un poquito de mantenimiento, lo reconozco, pero qué linda que es la ciudad de Buenos Aires. No, es excelente. Ha perdido, por supuesto, toda la zona donde estamos nosotros ahora, que es la calle Corrientes y la calle Lavalle. Han perdido el encanto, el glamour que tenía. Yo me acuerdo lo que eran los sábados a la noche, que incluso yo llegué a ver gente que iba con saco, camisa y corbata al cine, y los cines de Lavalle, Ambassador, Monumental, Iguazú, Atlas. No quedó ninguno, ¿no? No hay ningún cine. No, no, quedaron, creo que el Monumental son multicines ahora. Está bien, han cambiado los hábitos. Pero igual el encanto, mira, yo hace poco fui al cine a ver una película y el encanto de ver la película, por más que ahora las salas son más chicas, hay en los distintos shopping, Patio Burrich, Alto Palermo, todos tienen sus cines y son salas más chicas, pero el encanto de ver la película en el cine es totalmente diferente, se socializa mucho más. Incluso hasta uno sale de esa, es el mismo efecto que uno tiene cuando está permanentemente viviendo en un country, es como que estás totalmente divorciado de la realidad, pese a que hay algunas personas que viven en country que se reconocen Nakam Pop. Por ejemplo el señor Tailane, claro, bueno, que vive en un country y que realmente después son los que salen a bancar todo este tipo de desatinos que se producen en el gobierno y que nos afectan a todos. Tenemos a nuestro invitado, nuestro último invitado de hoy, que es el doctor Martín Siracusa, que es economista y que vamos a charlar con él sobre todo de las nuevas medidas. Ya hemos hablado bastante esto de hoy del tema del dólar agro. De otro tema que hemos venido estudiando bastante contigo, María Luján, que es el ingreso universal. Sí. Y la primera pregunta es, ¿cómo ves este tema del dólar agro? Martín, buenas tardes. María Luján Matallán, Jorge Enrique, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge, María Luján. Es un placer estar en su programa. Lo mismo. Y escuchaba lo que venían diciendo. Y bueno, qué importante, ¿no? Estos personajes que no entienden cómo funcionan, ¿no? Los que están en el country y también tienen os, y también se dicen Nakam Pop, digo, ¿no? Los populares con os de que tampoco entienden cómo funciona el campo y no entienden que hay 60.000 pequeños productores que son los que están apretando con esta política. Entonces, este dólar es una devaluación encubierta, sin más. Es una devaluación encubierta porque el gobierno se dio cuenta que las exportaciones en cantidades, pese al récord que hay en los precios internacionales de los alimentos, de la soja, aunque ahora esos precios ahora están llegando a su límite, pero durante todo el primer semestre del año las exportaciones en cantidades cayeron un 1% en Argentina. Esto es algo inédito en el mundo, porque lo normal es que si vos exportás alimentos y los alimentos suben de precio, te exportás más porque tenés más incentivos. Ahora, todo este esquema de desdoblamiento cambiario, que significa que cada persona prácticamente, cada actividad en la Argentina tiene un dólar distinto, lo que genera son desincentivos a la producción. Y estos desincentivos a la producción generan que, a pesar de que haya un superávit récord en la balanza comercial por esta situación de los precios, los desajustes lleguen a generar problemas, como por ejemplo que hoy las reservas del Banco Central, a pesar de este ingreso de dólares, son en términos netos negativas. Claro. O sea que fíjense el desbarajuste que han generado. Vos sabés que recién hablábamos con García Moritán y nos decía que en exportaciones este año ingresaron 19.000 millones de dólares. Eso no está en el récord. Récord. No, que afirma lo que vos, confirma lo que vos estás diciendo. Digo, entonces, ¿qué sucede? En el Banco Central no está ese dinero. ¿Dónde está? No, bueno, ese ingreso de dólares es un flujo que el Banco Central fue usando
para sostener el dólar ficticio y vender los dólares tanto para intervenir el mercado, ¿no? Para intervenir el mercado. El Banco Central, el superávit, lo utiliza para intervenir el mercado. Por eso las reservas no crecen. También uno tiene que considerar que, así como yo digo que el Banco Central tiene reservas que son un flujo, ¿por qué son un flujo? Porque entran dólares, salen dólares del país. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Por qué nos estamos quedando sin dólares en un contexto internacional en donde el único país de Latinoamérica que tiene este problema es Argentina? Si querés, ni siquiera Venezuela, porque hoy Venezuela ha hecho un ajuste fiscal muy fuerte y ha logrado eludir un poco esta problemática, más allá de que Venezuela tiene las rentas petroleras, ¿no? Pero a Uruguay no le pasa, a Paraguay no le pasa, a Perú no le pasa. Entonces, ¿qué le pasa a la Argentina que tenemos todos estos baches? Y la respuesta es muy obvia, aunque a veces el gobierno la niegue y a veces eso preste a confusión. Y esto significa que el déficit fiscal que tiene el gobierno genera todos estos desajustes. Un gobierno que quiere gastar más de lo que tiene genera todos estos desajustes. Porque el dólar, digamos, un dólar oficial a ciento y pico con un dólar de mercado a 300, esa diferencia es un impuesto, se lo queda el gobierno. Claro. Entonces, en esa intención de recaudar, ¿para qué recaudan? Para el déficit, para cubrir el déficit fiscal, es como el Banco Central se fue quedando sin reserva. Cuando hablábamos de esos 19 mil millones de dólares que ingresaron, la cantidad de dinero que ingresó en las exportaciones es récord en toda la historia argentina y son 90 mil, porque estamos hablando solamente del campo, y yo creo que más que del campo está hablando, claro, del trigo. Porque del trigo, de la soja. La soja. Porque, y la verdad que esto hoy ya lo dijimos en el programa, lo hablamos con Jesús Rodríguez y con Kachanowski, los dos nos decían lo mismo, que eran 90 mil millones y que la causa era justamente lo que decís vos, Martín, el tema esté vinculado con el drenaje de dólares que hay permanentemente, por un lado, y por el otro lado también el tema de la pérdida de valor que tiene la palabra presidencial, por un lado, la incertidumbre, por el otro, la falta de confianza. Entonces, todo eso contribuye a que la gente se siga refugiando y apenas cobra, aunque sea compra $3, $10, lo que sea, porque es la única medida de resguardo para no perder la moneda, el valor, el poder adquisitivo que puede tener. Entonces, esto es lo dramático. Y que en lugar de nosotros alentar las exportaciones, le metimos ahora, porque el día posterior a que Batakis dice que quiere que las exportaciones crezcan, le pone un cepo a las exportaciones de trigo, de maíz, y al 25%, impidiendo que no se pueda exportar más del 22% de la media res. Entonces vos decís, esto es esquizofrénico. Bueno, lo mismo le pasó a Batakis cuando dijo ahora que ella estaba en contra de los controles de precios. Hoy salió a la calle un ejército de funcionarios de la AFIP, empleados de la AFIP, a controlar los precios en los mercados. O que diga que no va, que se han congelado las vacantes en el sector público y el otro día ingresaron 11.000 personas más. Y así es como... por eso es lo que no se entiende, que el problema ya dejó de ser, a mi juicio, ¿no? Dejó de ser exclusivamente económico para transformarse en un tema político, y eso es lo más grave, porque es como alguien me dijo, bueno, mira, la economía dentro de todo se puede solucionar, pero el problema político de cambiar la mentalidad de la gente, de que la gente, que muchos políticos entienden que el Estado es un botín, que uno cuando llega ahí se hace cargo del Estado, ¿cierto? Entonces es como que se confunde el patrimonio personal con el patrimonio estatal. Es un sentido patrimonialista. En los Kirchner esto se exacerbó, por supuesto, pero yo lo he vivido en muchos casos. Cuento una muy breve anécdota. Muchos funcionarios, selectivos o no, creen que el cargo no es prestado, que es vitalicio. A mí en una oportunidad, cuando era presidente de la legislatura, que tenía un hermoso despacho,
con obras de Spilimbergo y de Quinquela Martín, y cuando vos termine tu mandato de presidente, seguís como diputado, vas a volver al despacho de 2 metros cuadrados que tenías arriba, de 4 metros cuadrados, no sé cuánto era. Sí. Y no, viste, no te vas a sentir... Había algunos que me decían, no te vas a sentir mal. No, mirá, yo me sentiría mal con otras cosas, pero no con esto, porque no hay un sentido que el cargo está prestado. Eso es el tema, ¿no? Ahora, hablamos del ajuste, vos decías muy bien, el ajuste como algo malo, pero el ajuste lo venimos padeciendo todos desde hace... para mí el ajuste lo venimos padeciendo hace... Desde que nació el mal, ¿no es cierto? Desde hace más de 70 años. De 70 años, porque te ajustan las jubilaciones, te ajustan, si no te ajustan de un lado, te ajustan por el otro, te aumentan los impuestos, también es una forma de ajustarte porque disminuye tu poder adquisitivo. Por eso es el tema. Hace 3 años el promedio de dinero de los argentinos, de ingreso de los argentinos, era $1,000 y pico, $1,100. Hoy el promedio de ingreso de los argentinos, el promedio de los que tienen ingreso de los argentinos, son menos de $500. Entonces ahí vos tenés el ajuste. Ese es el ajuste. Ese es el ajuste. Y después tenés cómo está distribuido, porque los que más ajustan siempre son los que laburan, ¿no? Los que no laburan no les ajustan. No. Les aumentan los planes. Pero es, los políticos se atornillan en la silla. Es cierto. Y vos fíjate que ahora, justamente, un nuevo bono para la gente, bueno, para quienes perciben el plan Potenciar, que es el plan, si no me equivoco, de Pérsico, porque ahí todos tienen su nicho. El no laburar lo tiene uno, el plan de me rasco lo tiene otro, y viste que todos tienen un plan distinto. Que es como decía García Moritán hace un ratito, ¿no? Que la gente también quiere trabajar, hay mucha gente que quiere trabajar, y no vamos a tomar de ejemplo esto que vimos, pero vos fíjate que, a ver si cuando yo hablo de más de 70 años que hace que esto está como una concepción, me refiero porque con motivo de los 70 años del fallecimiento de Evita, justamente estuve escuchando muchos discursos y demás, el odio con el cual se manifiestan hacia, porque los que tienen les tenemos que sacar para darle a los que no tienen. Siempre es una cosa de el atrapar al otro, quitarle al otro para darle a otro, pero nunca habla de equilibrar, no habla de la proporcionalidad, no habla de un montón de otras cosas que hay alrededor. Y siempre se terminamos en el ajuste, como... Mira, te voy a dar un dato que refuerza lo que vos estás diciendo con mucha inteligencia, estás diciendo esto. ¿Sabés? Si vos agarrás a la población argentina, sacás al 95% de la población argentina, y, o sea, sacás al 5% de los más ricos, pero vas al 95%, ese tipo que está en el 95% de la población, el que más gana de esos tipos, ¿sabés cuánto gana? $105,000. No sé si por ahí no me expresé bien. Sí, no, se entendió perfecto. ¿Se entiende? Repetir. 105 lucas. Espera, repetí el concepto para que quede claro. Para que quede claro. Porque si no, tengo que hablar en difícil, que los economistas nos encantan. No. La mediana, todo eso, no, vamos a hacerlo más fácil. Vos sí ordenás a todos los argentinos del que menos gana al que más gana. El que menos gana es el... Y los pones a todos en fila. Cuando llegás desde el primero hasta el 95% de todos los argentinos, o sea, te quedan solamente un 5% de argentinos del otro lado, que son los más ricos. Ese que está en el 95, que es casi uno de los más ricos, gana $105,000 por mes. Estos son datos del INDEC. Claro. O sea que esa idea de que hay que distribuir sacándole a los que más tienen... Dense cuenta que los argentinos nos hemos empobrecido todos. Puede haber algunos, varios que están en este gobierno, digamos, puede haber algunos que se enriquecieron mucho, pero la mayoría de los argentinos se empobrecieron. Las grandes empresas se han ido del país, los más capacitados se van del país con ofertas espectaculares. Las pymes no pueden convertirse en grandes empresas. O sea, una pequeña empresa no logra ser mediana y una mediana no logra ser grande. Eso es el problema de la Argentina. Es como hemos caído todos, la vara se fue para abajo.
Bueno, ¿y cuál sería la medida que en este momento sería necesaria, la medida necesaria para poder arrancar? Batakis tiene que llamar, tiene que sacar esa ley que dijo que iba a sacar con la modificación a la ley de administración financiera, y tiene que poner a todas las empresas públicas a su cargo y bajar el déficit fiscal. Porque el déficit fiscal no está en el ministerio, por más que nos parezca una locura que el Ministerio de la Mujer compre sanguchitos por 10 millones de pesos, sí. Eso es una locura también, no digo que no, pues después me retan a mí por Twitter, la gente me reta, pero no digo que eso no, pero si vos querés ir al grueso, querés ir a la ley de Pareto, al 80%, que al 20% que mueve el 80%, digamos, a lo que mueve todo, tenés que ir a las empresas públicas. Y hoy Batakis no tiene ningún control de las empresas públicas. Claro. ¿Por qué no lo tiene? Porque son de Cristina, porque son de la Cámpora, y ahí está el déficit fiscal. En Aerolíneas, en Enarsa, ahí tenés al déficit fiscal. O sea, lo tenés. Yo lo resumo. Los sueldos de las fuerzas de seguridad. Está bien, te lo resumo entonces. El déficit fiscal están en las cajas que tiene la Cámpora en este momento. Ya entendí. Hermoso, sí. Gran resumen. Entendí todo, entonces. Título. Muy, muy bueno. Es así, no. Pero es que es así, un título fuerte, pero es así. El déficit fiscal está ahí. Está en las cajas de la Cámpora. Pero ya está. También, sí, el una vez con... Bueno, hoy no nos acompaña Luis Sebasco, pero una vez con Luis Sebasco nos pusimos a ver la cantidad de programas que se repiten, por ejemplo, en una ley, la ley Micaela. La ley Micaela es una ley de capacitación. Yo confieso, cuando me tocó siendo diputado la capacitación, muchos de nosotros no la hicimos, porque por muchas razones, porque uno cuando escuchaba a la gente que tenía que hacer la capacitación, Micaela, no compartía lo que se les estaba enseñando y hacía todo como si fuera una cosa como cuando te aprendías una lección de memoria de algo que no conocías en el colegio, en la facultad ya no, porque uno ya es más responsable, pero en el colegio te la repetías de memoria para decir, bueno, esto es para pasar este tema. Digo, no, muchachos, hay que dar la pelea, porque capacitación, Micaela, en cada estoy hablando de la Administración Nacional, en cada organismo se daba y con una sola persona, con una... dentro de un ministerio que hubiera, subsecretaría de la capacitación, Micaela, en un solo lado, y que fuera rotando por los colegios o por donde fuera, y yo me pregunto, ¿toda esa plata que se gastó era para evitar femicidios? ¿Tenemos la misma cantidad de femicidios? Y más, porque... ¿O más? Tenés razón, María Luján, de la que teníamos hace 2 o 3 años atrás que se sancionara esta ley. Entonces, eso también, porque uno en todas esas cosas, ahora... Claro, las empresas es lo más retumbante de todo, pero si uno ve también cómo aumentó el empleo público, cómo fue aumentando el empleo público, en el gobierno nuestro bajó, acá tengo unos números, bajó del 15 al 19, el empleo público nacional bajó. Claro, con el tema del Pacto de Solidaridad Fiscal, generamos federalismo fiscal, las provincias empezaron a recibir más flujo de dinero, dijeron, bueno, carnaval, ahora nombro gente que significa uno que nombro, 4 votos más del grupo familiar en la elección que viene. Ese es el tema también. Yo por eso creo que la medida tuya me parece esencial, acompañada obviamente de otras medidas. Lo que pasa es que Luján te pidió la medida. Porque viste, las cosas hay que hacerlas de a una, las cosas, entonces por lo menos una, y que la gente por lo menos podamos entender, quienes no somos economistas, de qué manera se puede salir de esto, y necesitamos que esa medida se tome para por lo menos arrancar. Después vamos con el resto, porque también te tengo que decir que lo que es la administración pública es la mayor cantidad de empleados en negro lo tiene la administración pública, que ese dinero sale, pero ese dinero no sale por esa caja, no sale por ese lado, sale por otra caja que nosotros no la estamos viendo. Entonces también hay que tener esto en claro, y eso ya es cuando ya salimos de la medida que te pedí a lo más los detalles, ¿no? En sí. Sí, es como llenar una pileta, querés llenar una pileta y tenés un agujero en la pileta. Entonces vos podés hacer todo el esfuerzo que quieras
y podés meterle agua y agua y agua, y el agua se va drenando. Entonces los argentinos hacen muchísimo esfuerzo, el campo está haciendo un esfuerzo, la industria está haciendo un esfuerzo, todos estamos haciendo un esfuerzo, pero el Estado drena los ingresos de todos los argentinos, y en especial los ahorros, porque cuando nosotros vemos ahora que subió el consumo, que el gobierno festeja que subió el consumo, en realidad subió el consumo, pero no subieron los ingresos reales. Entonces, ¿por qué subió el consumo? Porque como vos, tus ahorros se dilapidan, porque no podés ahorrar en nada, la gente empezó a gastar. Lo mismo pasa con las industrias. ¿Qué problema de salida de dólares tenemos hoy? ¿Cómo salen los dólares? Bueno, son empresas que están importando insumos, importando bienes, maquinarias, etcétera. ¿Pero por qué importan? ¿Porque es la máquina que necesitan para...? No, es porque las importaciones hoy están regaladas y es la única manera que hay de dolarizarse. Claro. Es un ahorro también a futuro. Es un ahorro Ese futuro. Es el famoso festival de importaciones de Cristina. De las que hablan, claro. Pero que lo genera este sistema, digamos. No es que la gente es mala. No, la pero, gente actúa, a ver, por incentivo. Te tenés que defender aparte porque son tus ingresos y uno tiene que cuidar su patrimonio. Es fundamental, es una ley básica. Así que, bueno, desde ya sí. No sé, Jorge, si tenés algo más para preguntar, no, pero me pareció reconciso, Martín, y te súper agradecemos. Está clarísimo. No, yo les agradezco enormemente, los admiro muchísimo, me encanta estar en su programa. Te agradezco mucho. Lo que pasa es que, viste, a veces uno le gustaría hacer un programa mucho más fresco, no tener un programa siempre con... Pálidas. Por ejemplo, hoy con lo que dijo Evo Granados, dentro de todo vos decís... Si ve una solución que sea con quien sea, que vamos sea con quien sea, porque yo digo, si es, porque 14 meses, 15 meses más así, no se puede resistir, no aguantamos. Porque estamos cansados, porque esto es lo mismo que manejar sin un rumbo fijo. El tipo que produce va a dejar de producir, va a dejar de emplear, va a dejar de invertir. Y en definitiva va a dejar de ser contribuyente que va a poder con sus impuestos subvenir a las necesidades de la señora que ayer estaba por televisión diciendo el disparate que decía que ella estaba muy bien como estaba, que quería reclamar un sueldo de un plan de 150.000 pesos, cuando en Argentina, insisto, hay trabajo. Un camisero amigo mío me dijo el otro día, me dice, yo quiero contratar gente, pero ¿sabes por qué no contrato a Jorge? Porque es comprarme un juicio. Obviamente no le va a pagar los 150 mil pesos que la mujer está, decía, a lo mejor le va a pagar menos, pero el tipo que no tiene ni para un tipo que no tiene ni para vivir nada, claro. Lo que le den es el 100% de lo que hoy no tiene. Entonces, pero hemos generado esta cultura de la vagancia, los planes, como decías vos, planes me rasco. los planes descansar, me rasco, los planes, sí, son todos planes. Claro, son todos planes. Entonces, ¿sí, qué incentivo hay? Si uno... Bueno, yo cuando me recibí de abogado, lo primero que me vinieron a traer al estudio era la inscripción de una nave, de un barco, una nave. Y fui al registro de naves a decirle, bueno, muchachos... Ayúdenme, ¿cómo se hace? Todos empezamos igual, porque yo había estudiado, que estudiás en la Facultad de Derecho... La ley, después Derecho Marítimo o Derecho Aeronáutico. Y vos después la praxis la tenía en tribunales porque había trabajado en tribunales, pero esto que era un trámite administrativo y lo agarré. Y después tenía las certificaciones que me mandaba una gran amiga ya fallecida de Córdoba, certificaciones de títulos de colegio secundario que cobraba por eso. Y así eso también, y no se me caían los años. Yo era un trabajo de gestor. Pero bueno, después uno va progresando, pero lo hace en base al esfuerzo y al trabajo. Y tener la idea del progreso, que eso sería importantísimo, y para esta chica que hacía declaraciones sería realmente muy importante que pudiera introducir en su pensamiento que puede progresar, no necesita un plan a los 50 años, ¿no? Así que, bueno, Martín, gracias, ¿eh? Gracias. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Adiós. Un abrazo grande. Estábamos hablando con el doctor Martín Siracusa, es economista, y son las 18:56 minutos, nos quedan apenas 3 minutitos para irnos. Cuatro. Bueno, 3, no, mira, son 56:51, que después el operador Norberto nos reta, así que no, nos portamos bien.
entregamos en término. Pero, Jorge, creo que hubo muchísimos títulos desde Granados para adelante y tratamos de poder explicar y que nos expliquen, porque nosotros no es que sabemos todo, si supiéramos todo no estaríamos acá. Intentamos tratar de explicarlo y entender un poco las cosas que nos están pasando y ver, encontrar las soluciones, ¿no? Porque el diagnóstico lo tenemos, ahora lo que necesitamos son las soluciones, y eso es lo que intentamos preguntar. Por eso escuchábamos a Granados. Teníamos que hacer todo un programa entero. Puedes cambiar la mentalidad de todos, incluso la mira tuya. Obvio. Yo me acuerdo, termino con una anécdota. Se ve que a la edad que tengo las anécdotas son recurrentes en mi vida, pero me acuerdo que yo era asesora ad honorem del secretario de gobierno de la entonces municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, en la época de Julio Saguier. No fue Julio Saguier la persona con la que tuve esta charla, porque Julio Saguier fue un gran intendente y que la verdad que fue una de las personas que he admirado muchísimo en mi vida. Fue un gran intendente. Pero el que era secretario de gobierno en ese momento estaba, me acuerdo, con las puertas de su despacho abiertas y se estaba escuchando el discurso de Alfonsín de la Casa Rosada, que fue donde habló economía de guerra. Entonces yo, que era asesora de honor, vi que tenía para firmar una pila de expedientes, y entonces de nombramientos, cerca de 100, y le dije, mira, economía de guerra, esta gente que va a entrar... No, me dijo, eso es para los otros, no para nosotros. Eso es para los demás, esto no, porque esto ya está... Entonces yo cuando vi eso, dije, estamos perdidos. Porque si el presidente está hablando de esto, economía de guerra... Y los de abajo no están, y los de abajo, las otras líneas no están en sintonía. Claro, porque después me enteré que el intendente Julio Saguier estaba en la misma sintonía que Alfonsín. Entendía que había que hacer una economía de guerra, pero los estamentos bajos era como que se ignoraba eso. Entonces es el cambio de mentalidad que tiene que venir. El Estado no es una bolsa de payaso para generar empleo. El Estado tiene que resguardar funciones esenciales como la seguridad, la defensa y, por supuesto, los pilares fundamentales que son la salud y la educación. Bueno, Jorge, realmente bárbaro, la pasamos genial hoy y agradecer a toda la gente de Ecomedios y, por supuesto, a Horacio por todo. Y nos estamos encontrando el próximo miércoles a las 17 en punto. ¡Chau!